Hola amigos creativos, bienvenidos una semana más al canal. Vamos a continuar con el curso de Adobe Photoshop, curso básico, y en esta ocasión vamos a ver el tema de los filtros. No vamos a detenernos mucho en ellos porque esto daría para un curso aparte, porque hay una gran cantidad de filtros, pero bueno, vamos a explicar dónde están, para qué sirve más o menos cada uno y nada, como siempre os digo, si os gusta el contenido, pues suscribiros al canal, que me apoyáis bastante. Me dejáis un buen like, un comentario en la caja de comentarios de cualquier tipo de duda que tengáis y yo la responderé. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, yo como siempre tengo aquí ya abierto mi Photoshop, ¿vale? Con una imagen con la cual vamos a trabajar. Y vamos a trabajar con, como os decía, con los filtros. Aquí tenemos la galería de filtros, ¿vale? Y toda esta cantidad de filtros que no vamos a ver todos porque ya os digo que sería un vídeo enorme o incluso una serie de vídeos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver algunos más o menos cómo se pueden modificar y nada. Lo que sí que es importante, muy importante que hagáis para ahorraros mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? Es que a cualquier imagen que le queramos aplicar un filtro, lo primero que debemos hacer es convertir para filtros inteligentes. ¿Vale? Como veis aquí el icono de la imagen ya me ha cambiado. De esta manera conseguimos que se vayan aplicando los filtros sin modificar la imagen original. ¿Vale? Voy a hacer control Z. Si yo por ejemplo aquí vengo y le pongo un filtro a esta imagen de bordes añadidos, por ejemplo, hacerla más pequeña. ¿Vale? Este filtro, por ejemplo, y le doy a OK. Como veis, la imagen también me ha cambiado. Si ya le quisiera añadir otro tipo de filtros, por ejemplo, el esferizar, vamos a hacerlo más pequeño. Bueno, este más o menos, ¿vale? Aunque es para un ejemplo. Pues la imagen también me ha cambiado, pero aquí no puedo elegir qué tipo de filtro quiero que se aplique o no, porque estamos trabajando directamente sobre la imagen. Entonces, lo más importante de todo es lo que os digo. Vamos a deshacer. ¿Vale? Lo primero que tenéis que hacer es convertir para filtros inteligentes. De esta manera, yo vamos a volver a aplicar el filtro de bordes añadidos que habíamos mirado. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Y también vamos a añadir el filtro de, habíamos dicho, esferizar. Está. Bueno, vamos a añadir este mismo de pintura al óleo. Vale, vamos a hacerlo bastante exagerado. Vale, y como veis aquí debajo, al ser una capa de objeto inteligente, pues se me han creado una capa de filtros. Que yo, si los elimino, vuelvo a la imagen original. Incluso he combinado dos filtros, pues puedo quitar uno o añadirlo o quitar el otro. En fin, si tuviera aquí mucho más filtros, vale, pues podría ir modificándolos de tal manera que yo, en cuanto quito el ojito de aquí, tengo la capa original y no la he modificado. Esto es un trabajo menos destructivo que trabajar directamente sobre la capa. ¿Vale? Bueno, pues como os decía, esto es una de las cosas más importantes. Y bueno, aquí en la galería de filtros, pues tenemos gran cantidad de filtros. Vamos a hacer esto más pequeño. ¿Vale? Tendríamos el de bordes añadidos. Tendríamos uno de color diluido. Bien, cuarteado. Vamos a quitar. Vamos a quitar los filtros para verlo mejor. Pues tenemos el de bordes añadidos,
el de color diluido. Filtro de cuarteado, pincel seco, como veis va cambiando. Pinceladas. En fin, esto es cuestión de que vosotros os vayáis metiendo y vayáis seleccionando el filtro que os gusta. Y todos los filtros en su parte derecha, pues tenemos aquí un montón de opciones y de parámetros que podemos configurar hasta alcanzar el resultado que queremos. Podemos bosquejar también. En fin, podemos hacer un montón de efectos. Tenemos textura, estilizar, trazos de pincel. En fin, un montón de efectos. Ahora voy a cancelar. Y después también tenemos aquí otra serie de filtros, ¿vale? Como por ejemplo corrección de lente o el filtro licuar, muy famoso, con el cual, pues bueno, yo con esto un poco más grande, ¿vale? Con estas herramientas de aquí a la izquierda puedo hacer diferentes cosas, ¿vale? Puedo deformar hacia adelante, ¿vale? Puedo deformar un poquito, o bueno, voy a hacerlo un poco exagerado, ¿vale? Puedo deformar ciertas partes, puedo reconstruir, ¿vale? Si quiero, en fin, esto lo tengo exagerado, puedo suavizar, para suavizar. Este es el famoso filtro que se utiliza para adelgazar a la gente o ponerle musculitos, esas cosas. Vale, puedo rotar. Estamos haciendo un poquito una payasada aquí. Puedo desinflar también. Este es lo más grande. Puedo desinflar o puedo inflar. Puedo empujar hacia un lado y a otro, vale, y vamos a deshacer todo lo que he hecho ahí más o menos. Y luego también tenemos la opción de licuar con detección de rostro, vale, aquí nos reconoce la cara de la chica, vale, y si vinimos a ojos, pues podemos, como veis, vamos a ponerlo, que lo haga los dos a la vez. Como veis, podemos hacer más grandes los ojos, más pequeñitos. La altura del ojo también podemos... La altura del ojo también podemos modificarla. Vale, la anchura. En fin, con esto podemos hacer hasta caricaturas. La inclinación del ojo. La distancia entre los ojos. Vale, la nariz también. Podemos darle más altura o menos altura, o hacerla más ancha o menos ancha. La boca lo mismo, podemos añadirle una sonrisa. Podemos incrementar el labio superior, el labio inferior, la anchura de la boca también, en fin, la altura. Incluso la forma de la cara podemos darle más frente, la barbilla también. La mandíbula, hacerla más ancha, más estrecha, y la anchura de la cara en general. Vale, le daremos a aceptar. Aquí podemos ver, pues, lo que le hemos hecho a la chica esta, que la verdad, pues, le hemos hecho un destrozo. Vale, pero bueno, ha sido muy exagerado para que vierais todo lo que se puede hacer. Pero en fin, lo que os decía, lo más importante de todo, aparte de todos los filtros que tenemos aquí en la galería, vale, pues tenemos también aquí abajo más filtros para 3D, para desenfocar, para distorsionar, para enfocar, para estilizar.
una galería de filtros de desenfocar para interpretar, en fin, hay varios filtros, que esto es cuestión de que pues os vayáis metiendo y vayáis toquiteando para ver lo que hace cada uno. Explicarlo sería un poco tedioso y muy largo, pero bueno, lo que quiero que os quede con el concepto es todos los filtros que hay, y sobre todo lo más importante para ahorraros dolores de cabeza es que antes de nada convirtáis para filtros inteligentes, porque de esta manera, si yo tengo un filtro que no me interesa, que me he equivocado, por ejemplo este de aquí, pues tan sencillo como lo eliminamos y ya nos quedamos con la imagen original, ¿vale? Pues nada, espero que empecéis a toquetear filtros y hacer cosas chulas. Y nada, como siempre os digo, pues si os ha gustado el contenido, suscribiros al canal, dejadme un buen like y cualquier tipo de duda o comentario me lo ponéis abajo, que yo os lo responderé.